Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 116 de GIMP. En el que, si recordáis, estábamos viendo las herramientas de pintura y nos quedó por ver, pues, ejemplos de modo de pintura, por ejemplo, el modo disolver. Vamos a abrir un archivo nuevo, más grande que el que viene por defecto, una 4 apaisado. Y vamos a utilizar, por ejemplo, el aerógrafo. Los modos están, de las herramientas de pintura están aquí: aerógrafo, modo, normal. Y eso es lo que vamos a cambiar vamos a ver por ejemplo un ejemplo un, un caso de, del modo disolver. el aerógrafo en modo normal pinta pues una línea normal. vamos a darle más tamaño porque se ve muy fina así se va a ver mucho pero bueno este es el modo normal de pintar si le aplicamos el modo disolver, Veréis la diferencia. Como podéis ver, se, es como si se descompusiera la imagen. Para cualquier herramienta de pintura con la opacidad menor que el 100%, este modo muy útil no dibuja transparencias, pero determina la probabilidad de aplicar pintura. Proporciona bonitos patrones de manchas para pintar o rellenar. Vamos a ver, vamos a limpiar esto. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a pintar en rojo el ejemplo que viene en el manual. Una imagen que solo tiene una capa de fondo, no tiene canal alfa, y el color de fondo es azul cielo: color de fondo azul cielo. Hay que rellenarlo con la cubeta. ¿Dónde está la cubeta? Aquí colores. lo he hecho mal. Lo tenía que haber hecho así desde el principio. Vamos a limpiar. El fondo lo hemos puesto azul cielo. Y ahora en el frente vamos a pintar tres trazos con el lápiz y varias opaci opacidades. Al 100%, al 50% y al 25%. Los píxeles del color de frente se esparcen a lo largo de la pincelada. Ahora vamos a jugar con la opacidad. Con el lápiz. Le vamos a dar un tamaño, así está bien. Opacidad al 100%. Totalmente continuo. Opacidad al 50%. Más o menos, tampoco hace falta que sea exacto. Ya la vemos menos. Pero esto habría que hacerlo en modo disolver. O sea que está mal. Deshacer lápiz, deshacer lápiz. Porque estamos viendo el modo disolver. Disolver con la opacidad al 100% no se nota nada. Disolver con la opacidad. Al 50% ya se nota ahí un granulado. Y al 25% un granulado más fino aún. Ahí podéis ver la diferencia en el modo disolver según la cambiando la opacidad. Vamos a volver la opacidad al 100%. Ahora vamos a ver el modo detrás. Vamos a limpiar, a volver a nuestras capas. Vamos a abrir una nueva. Cerramos la anterior. Vamos a coger una imagen de Wilber. Vamos a buscar una que tenga canal alfa. Que normalmente están en PNG. Esta es perfecta. Guardar imagen como imagen thumbnails. Guardar. Vamos a abrir como una capa la imagen que nos hemos descargado de Wilber. Y está muy pequeñita, la vamos a redimensionar. Vamos a, a redimensionarla a un tamaño más normal. A escalarla, vamos. Y aquí tenemos a Wilber sin fondo. Vamos a ajustar el lienzo a las capas. Vamos a eliminar el fondo. Eliminar el fondo lo dejamos aquí. A Wilber tan ricamente. Vamos a centrarlo. Ahí. Y vamos a ajustar el lienzo a las capas. Ahí ya tenemos a Wilber perfectamente el modo detrás. Este modo se aplica la pintura solo a las áreas transparentes de la capa. A menos opacidad más pintura se aplica. Por lo tanto, pintar áreas opacas no tiene ningún efecto. Pintar áreas transparentes tiene el mismo efecto que pintar en modo normal. El resultado es siempre un incremento en la opacidad. Desde luego nada de esto tiene significado para capas que carecen de un canal alfa. En la imagen Wilber está en la capa superior rodeado de transparencia la capa vamos a crear una capa inferior capa nueva con un azul cielo y vamos a crear la capa con el color de frente ahora tenemos que poner a Wilber encima y la transparencia se ha vuelto celeste. La capa inferior es azul claro. Se ha usado la herramienta relleno de cubeta con la opción rellenar la selección completamente marcada y se seleccionó la capa entera. Bueno, no lo he hecho así exactamente. Pero. Podemos hacerlo así. Capa nueva, transparente. Vamos a poner a Wilber encima y vamos a rellenar con la cubeta la capa transparente. El efecto, como veis, es el mismo. Mejor porque nos deja la sombra y todo. En esta imagen Wilber está en la capa superior rodeado de transparencia, la capa inferior es azul claro. Se ha usado la herramienta de relleno de cubeta con la opción Rellenar la selección completamente marcada y se seleccionó la capa entera. Se usó un patrón para pintar con la herramienta de relleno de cubeta. Se puede utilizar un patrón y con el relleno de cubeta pintar el fondo con el patrón. Los patrones están aquí, podemos elegir el que queramos, vamos a elegir otro. Ahora no me funciona con este patrón, ¿por qué? Relleno con patrón. Deshacer, deshacer, deshacer. Deshacer, deshacer, deshacer. Con este patrón, ahora sí. Ahora vamos a ver otra imagen que tiene dos capas. Vamos a abrir una nueva capa con transparencia. capa transparente y vamos a pintar vamos a añadirle una capa nueva con un azul pero un azul que este no me gusta este con color de frente este y vamos a la capa transparente, la vamos a poner arriba. Entonces vamos a pintar en la capa transparente. Vamos a pintar en el modo detrás. Vamos a pintar en azul. Con la transparencia al cien por es decir, la opacidad al cien por cien. Vamos a pintar con la opacidad al cien por cien en azul. Con la opacidad al cincuenta por ciento en azul. Estamos utilizando el modo disolver. No, es detrás. Estoy haciéndolo mal. Vamos a pintar detrás. Vamos a pintar primero en rojo. Con la opacidad al 100%. Con la opacidad cincuenta por ciento y con la opacidad veinticinco por ciento, y ahora vamos a pintar en un azul, con la opacidad cien por Veis el efecto que hace el pintar detrás y la opacidad al 50%. Dependiendo de la opacidad, pinta esto. Está pintado en la transparencia. El fondo está puesto. Ahora vamos a ver la herramienta borrar color. Vamos a elegir otra vez a Wilber. Vamos a dejarlo con fondo azul. Vamos a ponerle un fondo azul con la cubeta. Este modo borra el color de frente reemplazándolo con transparencia parcial y actúa como el filtro color alfa aplicado al área de bajo la pincelada. Tenga en cuenta que solo funciona sobre capas con con un canal alfa. Si no, este modo es idéntico en normal. En la imagen del ejemplo de arriba, el color de la herramienta de relleno de cubeta era blanco. Así que las partes blancas de Wilber se borraron y el fondo azul se muestra a través. Vamos a rellenarlo con blanco. Deshacer el azul. Rellenamos con blanco, utilizamos la herramienta borrar color, aplicamos y nos borra el blanco también. Si ahora aplicamos un color azul con la cubeta, pues las partes translúcidas no la vuelve azules. En la ima eh, esta imagen de abajo tiene solo una capa, la capa de fondo, el color del fondo azul cielo. Tres pinceladas con lápiz, con el color exacto del área azul, solo se borra este color azul. Con el color exacto del área roja, solo este color se borra, cualquiera que sea su transparencia. Las áreas borradas se hacen transparentes. Con el color azul cielo, la capa de fondo solo se borra este color. Vamos a abrir un nuevo documento. Lo vamos a rellenar. Con azul vamos a poner el modo borrar color. Entonces ahora vamos a pintar con el lápiz en azul. No hace nada. En rojo. Aumentándole la opacidad. Estamos en modo detrás, no me he dado cuenta. El color rojo. Borra el color, sea cual sea la opacidad. El color celeste, por ejemplo. Y color granate o naranja, venga. Entonces, si ahora pintamos en modo borrar color con el color de fondo. Puedo borrar el color. Solo tiene una capa. Información complementaria. Los usuarios avanzados pueden estar interesados en saber que estas herramientas actúan a nivel de su Para evitar obtener resultados no deseados, una consecuencia de esto es que hasta cuando trabaja con pinceladas de bordes duros, como alguno. De los circulares, los píxeles del borde de la pincelada solo se verán parcialmente afectados. Si necesita obtener efectos de todo o nada, para realizar una selección perfecta o para cortar y pegar o para operar píxel a píxel a un píxel a un nivel de ampliación grande, use la herramienta lápiz, que da a todos los pinceles bordes duros perfectos y desactiva el alisado de subpíxel. Y hasta aquí este capítulo. Un saludo y hasta el próximo capítulo, amigos.